Buenos días, amigos de Canal 13 Digital. Ya saben que mi nombre es Yolanda Rodríguez y soy la reportera del programa. Saben que nos pueden ver en la televisión en directo en www.canaldigital.com o bien en la frecuencia modulada 94.8. Hoy nos encontramos con dos invitados para mí entrañables. Los conozco ya hace tiempo. Ellos son Gabriel Croisier y Marcus de las Casas. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, Gabriel, cuéntame, ¿cómo fue lo de ayer en Madrid? Cuéntame. Bueno, ayer hicimos la presentación a medios de comunicación, prensa especializada y estilistas de moda de la colección Verano 2014 en un showroom que ha contratado el Cabildo de Gran Canaria, se llama Pin Up Comunicación. Y la verdad que muy contento porque muy buena aceptación de la colección, tanto la mía como del resto de diseñadores que participaron en esta acción. Este showroom básicamente es un espacio en el que los estilistas van, seleccionan prendas que luego usan para hacer sus sesiones de fotos que aparecen posteriormente en las revistas. Por eso se hace ahora en noviembre, porque mira, porque si es en verano hacen ahora el showroom. ¿Pero eso pues que se hace todos los años? Todos los años, efectivamente. ¿Pero para esta época o...? Las colecciones dos veces al año. Sabes que la moda siempre tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Ajá. Pues siempre en noviembre se presentan a los estilistas las colecciones del próximo verano, porque durante noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo como máximo se están haciendo sesiones de fotos que son lo que luego vemos en la primavera y en el verano en las revistas de moda. Pero esto, digamos, es un stand o espacio que lo promociona el Cabildo de Gran Canaria. Efectivamente, el Cabildo de Gran Canaria contrata una empresa de comunicación que tiene pues ese espacio, es como realmente suele ser la mayoría de las veces como unas casas señoriales y demás que tienen como varias habitaciones en las que tú vas y puedes seleccionar, bueno, tú, un estilista, sí, va sí. Y seleccione prendas para luego hacer una sesión de fotos. ¿Dónde podríamos nosotros ver esto? ¿Hay alguna página web o en la página del Cabildo? ¿Cómo se hombre, me imagino que ahora en estos días el Cabildo empezará a enviar notas de prensa a los medios de comunicación sobre el Open Day. Se llama el Open Day, se hace un día en concreto, se hace como un día de puertas abiertas y es cuando van la mayoría de los estilistas, aunque luego durante todo el tiempo están las prendas allí. Lo que pasa es que hay un día que se llama el Open Day y en ese Open Day es cuando, pues como un día de un poquito de imagen también para sí, de puertas abiertas. Exacto. Pero esto, Gabriel, me imagino que más diseñadores de la isla o... Efectivamente. ¿Van invitados por el Cabildo varios diseñadores? Sí, fueron en concreto 8 diseñadores los que están participando en el showroom que tiene Gran Canaria Moda Cálida. Hay mucha cantera de diseñadores aquí en esta isla, son muy creativos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí tienes otro ejemplo, sí, ¿no? Sí, ahora pasó ahí. Lo bueno viene ahora también, con todo mi respeto. Tengo una curiosidad, ¿cómo se conocieron ustedes? Bueno, yo colaboro con Marcus ya hace pues 2 temporadas. Sí. Actualmente yo estaba buscando unas pulseras hechas con cabo náutico para mi colección del verano 2012, porque estaba inspirado en el tema náutico y demás. Sí. Y justo en un escaparate de una tienda de la calle Pérez Galdós, que se llama Coco Canella, habían unas pulseras que eran exactamente las que yo estaba buscando. Entonces entré y pregunté y me dijeron que eran de la firma Silknot. Y pues la encargada de la tienda me dio el contacto, la llamé a Marcus y empezamos a trabajar y ahora somos amigos. Sí, bueno, hay buen... Sí, muy, informado, muy buen feeling. Equipo, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo pienso que nada es por casualidad, o sea, yo no tengo mis piezas, yo mis piezas las vendo en mi tienda online, en mi página web, y en muy pocos sitios, puntos de venta físicos, tengo mis piezas. En Las Palmas las tenía en ese momento en esa tienda, Y fue una casualidad para él, pero yo pienso que es el destino, sí, que no. ¿Cómo es trabajar con un grande como Gabriel? Bueno, sí. Para mí es muy fácil. Pero de verdad que no nos ve nadie. No, que nadie nos escucha. Es muy fácil, para mí ha sido muy fácil, no sé si es que hemos... trabajamos muy bien juntos, él me da mucho, mucho espacio, él me presenta su proyecto, su boceto, su tema para trabajar y la verdad es que me deja trabajar muy libremente, a mi gusto. Evidentemente cuando tú trabajas para una persona es su colección y es su tema elegido y tú trabajas sobre ese tema.
con tu sello, por supuesto, con el sello, sí, de tu no firma. Se debe de perder, ¿eh? Pero hay, yo pienso que hay profesionales que te, que a lo mejor te dirigen demasiado y anulan en parte tu, tu creatividad, pueden anular tu parte de creatividad, pero con Gabriel es muy decir, fácil trabajar. Las veces que tú has trabajado con él son tus propias creaciones, él no te dice cómo debe de hacerlo. No. Él me marca, él marca, por supuesto, su tema a tratar. O sea, esta colección, por ejemplo, Goes to Rio, la del 2014, pues era todo el tema de Brasil, él marca colores, formas, y luego yo trabajo sobre eso libremente. Después tenemos un espacio para compartir pues ideas, bocetos, pero muy libremente. Sí, la verdad es que equipo. Sí, muy buen equipo. Muy contenta. ¿Quieres hablar un poquito de tu, de tus diseños, tus creaciones? Bueno, yo empecé, como empezamos muchos de los que nos dedicamos a esto, o sea, haciendo cosas para los amigos, pues mis propias creaciones para mí, que no encontraba en la calle o que en un momento determinado no podía comprar. Y cuando empieza la gente a ver tus cosas, amigos de amigos, y empiezan a hacerte los pequeños primeros pedidos, es cuando realmente te ves que esto empieza a montarse poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco tu empresa, exacto. Es una pequeña empresa, con una cantidad no muy grande de piezas, y que hago, pues presento 4 veces al año, o sea, hago 4 colecciones. Muchas colecciones, 4 al año. Hago primavera, cada una con una de las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Y bueno, y subo a mi página. ¿Tu clientela, bueno, me imagino que será toda de aquí de Canarias o también? No. Trabajo mucho las redes sociales, es la única manera de que la gente te vea. Entonces, tengo pedidos de cualquier parte. Trabajo mucho online, sobre todo. Pero también hay tiendas físicas que me hacen sus pedidos y tienen mis piezas en su tienda. Ayer, viendo tu página web, me resultó curioso el que le pones nombre a tus collares. Sí, me gusta ponerle nombre. Me cuesta después un tiempo acostumbrarme a llamarlos por su nombre, porque trabajo con... hay una chica, una amiga que me ayuda pues a toda la parte... que yo no me puedo ocupar, que le cuesta también ponerle el nombre, esos nombres, digo, son nombres de mujer casi siempre. Y no sé, me parece curioso. Sí, me resultó curioso también, sí. Veo que no, por ejemplo, Emma, Claudia, Frida, sí, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. sí, le pongo... Es como un hijo, cada cosa. Sí, y tiene, normalmente tiene un significado, o sea, tiene una relación con la pieza que hago. Sí, buscas el significado del nombre, tiene una relación con la pieza, con lo que es la pieza, la forma de la pieza o lo que a mí me dice la pieza. No cabe duda que eso forma parte de tu creatividad. Bueno, sí, está también en tu cabecita, sí, y para ti es como, dije antes, como un hijo, y es normal que le pongan un nombre. Yo creo que todos los diseñadores estudiamos desde el comienzo todo lo que está alrededor de la pieza que creas. La inspiración empieza ahí, yo me imagino, ¿no, Gabriel? Sí, yo creo que también es una forma de diferenciarte del resto de diseñadores, pues dándole tu toque personal. Claro. Porque en un mundo tan globalizado como el que tenemos ahora mismo, la única manera de diferenciarte es resaltando lo que es tu personalidad y dándole pequeños detalles a tus creaciones para que se diferencien del resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner nombres a las piezas con nombre de mujer me parece una manera... Sí. Yo lo hago también. Yo a mis bañadores, en vez de poner un número a cada referencia, le pongo un nombre. Sí, también lo digo. Pues en este caso, para la colección de Brasil, cada una es un nombre de zonas de Río de Janeiro. Entonces tienes un bañador que se llama Leblon, un bañador que se llama Ipanema, un bañador que se llama... Cada uno tiene... Sí. Gabriel, una cosa, porque todos pensamos que Gabriel solo diseña lo que es traje de baño chico y chica, ¿no? Pero también tenemos de niño
Y colección deportiva también. Sí, me gustaría que me hablaras un poco. Efectivamente, con la colección de niños empecé el año pasado. Bueno, había comenzado hace 2 años, pero el año pasado ya la presenté en la pasarela del Sunwear Fashion Show de Gran Canaria y Moda Cálida. Y ya tenemos punto de venta, si lo puedo nombrar, sí, pues en el Corte Inglés, en Gran Canaria y Tenerife, pues en los 3 centros se va a vender la colección Le Petit Croisière, que le quería llamar, el pequeño croisière. Sí. Y luego también he sacado una pequeñita colección deportiva para continuar durante el invierno también, pues... moviendo la marca, porque yo nunca me he metido en el tema de ropa interior, sobre todo por lo que es el coste de confección de la prenda y lo que es el precio de la venta al final, ¿no? Una ropa interior para confeccionarla aquí en Gran Canaria, el coste de producción es demasiado alto para poderlo vender a un precio en el que se está vendiendo ahora mismo en el mercado. Todas las prendas de ropa interior que se están vendiendo en el mercado están confeccionadas fuera de España, ya sea la India, Turquía, China, etcétera. Es imposible. Claro, es imposible. De todas maneras, eso conlleva también el que mano de obra barata, precio barato, pero después la calidad. Baja calidad. Tú de momento te has mantenido. Entonces, por eso en el íntimo no me he metido, porque el precio, sobre todo porque el precio de venta del íntimo es muy bajo. En cambio, en la moda baño sí que puedes poner un precio mayor, porque la gente entiende que la prenda de baño es una prenda más especial, más trabajada, sobre todo porque se ve, porque es un tema que sí, muchas veces es ¿cómo voy a gastar yo 50 euros en algo de ropa interior que nadie va a ver, ¿no? En cambio, la prenda sí, de baño sí se ve, ¿no? Entonces sí que no les cuesta tanto pagarlo, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo estamos en esas 2 líneas, apostando por la infantil y por la de sport. ¿Con cuál te encuentras más cómoda? ¿Con cuál de las líneas? Cada una es diferente. Sí. Cada una es diferente. A la mujer te permite ser más creativo. El niño tiene ese toque más tierno. El hombre también, para mí, pues yo comencé con la línea de hombre. Llevo 10 años, precisamente este año se cumple el 10º aniversario. Entonces, pues también es muy importante. Sí, todos te conocimos al principio con la línea de hombre. De hombre, efectivamente. Yo empecé con hombre y ahora he comenzado a diversificar producto. Porque con la crisis hay que reinventarse, claro, hay que acoplarse a la situación y ofrecer cosas nuevas. Pero sin embargo, ¿ustedes se han mantenido a pesar de cómo está la situación ahora mismo? Bueno, en eso estamos. Que ya mantenerse es difícil, ¿eh? Sí, me imagino. Es muy difícil, sí. Cuando es una pequeña producción, en mi caso, por ejemplo, es muy, muy difícil, sí. Trabajarlo todo aquí, yo soy la que hago toda, o sea, la pieza desde el principio al fin. Si la creas tú, por decirlo, la creo yo, sí, yo diseño todo está en estas manos, sí, es la única forma de salir adelante en unos momentos como estos y una pequeña empresa, es que no te queda otro remedio. Me imagino que lo que llevas puesto sí es mío. No será de sí. Momento, claro. No, pero es mío. De antes, normalmente llevo mis cosas. También compro de otros colegas, ¿sabes? De otros diseñadores, que piezas que me gustan y las llevo igual. Pero suelo llevar piezas mías, sí. Vamos a hacer una pausa para nuestros oyentes que se hayan incorporado ahora a lo que es la entrevista. Estamos entrevistando para toda Gran Canaria desde Canal Digital a Gabriel Croisière y Macu de las Casas de la marca Silco. Seguimos. ¿Quién de los dos me comenta un tema que yo considero peliagudo? El tema de tanto joven que se quiere dedicar ahora al tema del diseño, porque ahora parece que es como que está todo en ebullición, todo el mundo se quiere dedicar al diseño. ¿Qué le aconsejaría? Hombre, no lo bonito, sino lo malo, lo bonito todos lo vemos, que es subirte una pasarela. Sobre todo que se formen, ¿no? Porque a nosotros nos da pena muchas personas que empiezan a se crean que por poner un botón o una camiseta eres diseñador, ¿no? Eso no es ser diseñador. Ser diseñador es algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, que te formes, ya sea en una escuela o autodidácticamente, pero que te formes, que estudies, que hagas prácticas con otros diseñadores, que seas profesional, ¿no? Sobre todo para que el producto que tú ofrezcas sea un buen producto. Y por lo demás, pues que sea algo que por lo que sientan pasión, porque ahora mismo es muy complicado entrar en este mundo.
Y que sepas que tienes que dedicarles muchas horas también, ¿no? A ello. Claro, Y porque me imagino que esto hoy no es en un horario de día. oficina de 8 a 2, No, ni los no, fines de no, semana no. libres y un mes de vacaciones. No, esto no es así. Es mucho más duro, porque la gente se piensa que solo ven la pasarela, el momento de glamour. Detrás de todo eso hay mucho más. Hay un momento Claro. de diseño, y un momento de producción, y un momento de ventas. De nada sirve hacer un desfile espectacular si luego tus prendas No no se se venden, claro. comercializan y no tienes a un agente comercial que sale a la calle a vender tus Claro, productos. y una imagen de marca en la calle, en el mercado, ahora con los Efectivamente, entonces lances. que sobre todo que sepan que es duro, pero que no es imposible. Nosotros lo Sí, estamos es un consiguiendo a base de mucho sacrificio. trabajo, ¿Se ¿no? puede vivir de esto, del Sí, diseño? claro. Sí. Sí. ¿Qué ¿Cuándo pasa? te veremos diseñando ropa de vestir? No de moda. ¿Algún día lo veremos? Yo lo tengo mucho respeto por eso mismo, porque para mí ¿No te requeriría. atreves? Es que yo me formé como estilista de indumentaria y luego he hecho también pues cursos específicos de moda, baño y demás. Para diseñar prêt-à-porter, pienso que hay que tener unos conocimientos de patronaje mucho más profundos de eso específico, que, no lo que sí que recibes, pero como estilista recibimos unos conocimientos muy genéricos, ¿no? Y dedicarle mucho tiempo. Yo ahora mismo lo puedo dedicar a eso porque estoy muy metido con el tema del baño y demás. Alguna cosita voy haciendo, pero en plan hobby, no a nivel profesional. Bueno, poquito a poco, quién sabe, quién Nosotros, por sabe. ejemplo, sí que hacemos en el taller, damos cursos, eso me interesa más, cursos de patronaje para Ay, personas que quieren. explícanos bien esto, Bueno, Manuel. esto nosotros en el taller, junto con Nuria de la firma Calima y el Barquito de Papel, Sí. damos trimestralmente unos workshops que le llamamos, que son unos cursos de patronaje de moda baño, específicos para moda baño y género de punto. Y eso me atrae mucho más porque el poder compartir mis conocimientos me resulta mucho más satisfactorio que no ponerme a hacer cosas para comercializarlas. Yo entiendo, yo me considero un emprendedor social, es decir, quiero que mi trabajo sirva no solo para lucrarme yo, sino Que los demás para que también todo lucren. avance. Entonces, si yo puedo ayudar a que otras personas aprendan lo que yo he aprendido teniéndome que ir fuera a Barcelona a estudiar y demás, pues, ¿Fuiste ¿por qué no? autodidacta, por decirlo de alguna No manera? autodidacta, yo estuve en la Escuela de Arte de Barcelona, pero me tuve que ir fuera. Pero fuera, digamos, Exactamente, aquí. aquí hay una Escuela de Arte, pero no ellas están especializadas en modelismo, también está La Minilla, el Instituto de La Minilla, que Sí, también también lo tienen conozco. confección y patronaje también, que son buenos. Lo que pasa que también, pues eso, hay una componente artística también que pues la adquirí mucho en Barcelona, porque Barcelona, desde mi punto de vista, es una de las ciudades más creativas de Sí, en España. cuestión de moda, sí. Yo En lo que a moda considero se que sí. En refiere, cuestión sí. de moda, creo que Barcelona, digamos, es Efectivamente, el allí se icono más respiraba moda, importante. allí, así como ahora tenemos la Fashion on Frena aquí y demás. Yo hace 10 años, cuando me fui a Barcelona, ya había el circuit que pues, personalmente yo ayudé como ayudante de vestuario a David Delfín, por ejemplo, Madre que mía. luego se hizo famoso. Cuando, o Sí. sea, allí había muchos circuitos de moda, había el Talfat, había mucha actividad de moda y aquí poco a poco veo que va Pero ¿tú creciendo. consideras que al día de hoy se puede formar por completo aquí un Sí, chico que sí, quiera dedicarse al mundo del sí, diseño? sí. Hoy Sí, sí, porque hoy en día tenemos sí. diseñadores que están trabajando y sobre todo desde mi punto de vista la formación no solamente en una escuela, sino también en talleres, porque realmente yo cuando aprendí muchísimo fue yendo al taller de un diseñador en Barcelona y haciendo Y practicando, mis vamos, sí, in prácticas, situ, digamos. efectivamente, y aprendiendo el día a día de un taller, ¿no? Eso aquí hay, ¿Cómo pueden afortunadamente. ellos, si alguien que nos esté viendo que se quiera apuntar a estos cursos que has Pues comentado, cómo nosotros lo siempre los podemos? convocamos a través de las redes sociales, pues siguiéndonos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, a Corricier o a Kalima Ahí vas Swimwear. anunciando cada vez que tienen Siempre, sí, unos cursos. precisamente este miércoles terminó el del trimestre de septiembre, octubre, noviembre. Ahora probablemente comienza el siguiente, febrero, marzo, abril. Porque ahora diciembre, enero, febrero son nuestros momentos de producción, que estaremos el taller Madre mía. a full, las máquinas echando Sí, humo, sí. para entregar las colecciones a final de Madre enero. mía. A mí me gustaría, volviendo a Macu, que diga a nuestros oyentes la página web o blog, cómo se pueden comprar tus creaciones, Bueno, hay Macu. una, sí, la firma tiene una página web, se llama Silnot.com,
by Macu de las Casas, con mi nombre, donde tienes, pues donde puedes ver, pues desde el book de la colección que se presenta, y un apartado de, con biografía, con parte de mi trayectoria, y una tienda online donde puedes comprar directamente tus piezas. Es una página segura, y yo pienso que es la manera más fácil de, más de acercarse fácil, a la firma, sí, y más cómoda. Porque además puedes hacerlo desde casa, cualquier hora del día. ¿Y la opción de ver todos tus diseños, tu creación? Normalmente la página cambia. Yo no sé si la firma tiene, es temporal, o sea, yo hago una cantidad de piezas limitadas y que se acaban cuando acaban las piezas que tengo para trabajarlas o cuando acaba temporada. Después esas piezas no se vuelven a realizar. De ahí que la pieza que tú compras pues tiene un poco de exclusividad, porque esa pieza no la vuelves a ver no en ninguna otra ver, parte, no, es exclusiva. Entonces, la página tiene a la venta una normalmente la línea que llevo en esa temporada y en algunas ocasiones, pues, stock de piezas que se ponen en como saldo, o sea, como con rebajas, con un precio de descuento. Pero casi siempre son una cantidad limitada de piezas. Y no se vuelve a repetir. Macu, yo desde aquí te invito a que vengas un día a una de las grabaciones del programa del cual soy reportera, sí, un día antes, el programa que hable, y nos muestres un poquito parte de tus creaciones. ¿Cómo no? Estupendo. ¿Lo prometes? Sí, me comprometo, sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de Gabriel Corisier, me imagino que ya todo el mundo conoce su página web o su Facebook, pero me gustaría que lo volvieses a repetir para los que se han incorporado ahora. La página web es gabrielcorisier.es, el Facebook pues, buscando Corisier, te sale la página, y en el Twitter y en Instagram también estamos. Yo precisamente, gracias a Macu, porque Macu comenzó como blogger, me introduje, sí. Realmente ella al principio vendía sus piezas en el blog, lo que pasa es que ahora ya lo dejó, y pues yo aprendí de ella, pues eso, la importancia que tiene el 2.0, la importancia que tiene mover las redes, el Twitter, el Facebook, el Instagram, y la verdad que pues ves que sobre todo en Instagram muchas personas desde Brasil, desde Estados Unidos, les está gustando tus prendas y se están informando de ellas y algunas ventas. Hay que ver lo que son las redes sociales. Sí, es muy importante para una. Hoy en día es el canal de publicidad, sí, considero más importante. Sobre todo cuando eres emprendedor y demás, es muy interesante. Es que te vende cualquier parte del mundo. Es muy interesante. Claro, porque es una tienda virtual y nadie sabe que tú estás aquí en Canarias. Estás vendiendo en páginas seguras, me imagino que será con PayPal o ese tipo de forma de pago. Y estás vendiendo a otras partes del mundo. Sí, no, sobre todo es la multiplicidad del. Porque cuando yo le doy a me gusta algo, mis amigos están viendo que yo le he dado me gusta, entonces sus amigos conocen eso que yo conozco. Entonces, eso es lo positivo, ¿no? La multiplicidad de la información. Macu, ¿cómo fue la experiencia de la Fashion Week con el maestro? Ah, bueno, para mí, imagínate, ¿no? Fue mi lanzamiento. Todo el mundo, casi. Para mí ya fue una experiencia, o sea, yo cuando me contactó Gabriel por primera vez, yo no me lo creía, o sea, yo era una desconocida, sí, yo era una desconocida y siempre había tenido como referente aquí en Canarias la pasarela de Gran Canaria Moda Cálida, como lo máximo, ¿no? Y con proyección internacional, una pasarela muy, muy importante. Fue muy. Tuve miedo, sinceramente, el miedo a lo desconocido. Repercusión. Todo te parece, vamos, grande. La primera experiencia fue con mucho nervio. Estuvimos poco tiempo para trabajar porque la verdad que coincidió muy justo. Era como casi un mes antes de la pasarela, ¿no? Coincidió muy justo y fue. Pero luego en Valencia Fashion Week, que también hemos desfilado juntos, ya lo preparamos con más tiempo. Con más tiempo y esta ha sido, vamos, esta última, la de ahora, la de este Fashion año, Show. Fue impresionante. En los medios de comunicación, no, yo estoy muy satisfecho con el trabajo. También tuve otra colaboración que fue, bueno, tuve varias. Sí, tuve este signo, tuve también los tocados de Isabeleta, tuve los bolsos de I Love You
y tuve también los relojes que patrocinaba la pasarela de Morelato también. O sea, Vale, hubo bueno. mucho componente ahí. Yo creo que eso hizo que Sí, el desfile poquito fuera a poco era espectacular. lucido. Te emplazamos aquí más veces para que nos vayas hablando Cuando quieras y de cuando tus pueda, desfiles. Sí, porque sí, tenemos tanto sí. trabajo, pero Tenemos yo tanto que hablar encantado. que se nos ha ido el tiempo, lo siento mucho. Quedan los dos invitados, como ya dije Gracias. antes, al Ok, plato de que gracias. hablen y hablamos más tranquilos, más distendidos. Muy bien, Gracias. gracias. A Ha sido un ustedes. Hasta placer. luego. Esto es todo, señores. Gracias y como ustedes saben, ya dije antes, www.canaldigital.com o en la FM en 94.8. Gracias.